una buena tarde para usted, para los colegas asambleístas que nos acompañan en esta tarde. La violencia política, según lo establece el artículo 10 de la ley, la primera que aprobamos aquí, todos nosotros, y me refiero a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, dice que es aquella cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de quienes sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia siempre se orienta a suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe una acción en contra de su voluntad o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones. Eso dice la ley sobre violencia en contra de las mujeres, que, insisto, fue la primera que aprobamos aquí en esta Asamblea. Los que están acostumbrados a insultar, a denigrar, a menoscabar, se equivocan. Ni me van a amedrentar, ni nos van a amedrentar a todos nosotros. Colegas y ecuatorianos, quiero primero agradecer el respaldo, la solidaridad, las palabras de apoyo y, por supuesto, las muestras de afecto sincero que recibí de todas las personas, porque esto no es algo que fue en mi contra, no, se equivocan. Es en contra de todas nosotros, porque lo que es con una es contra todas nosotras. Ese respaldo es, insisto, para todas las compañeras que en este mismo pleno de la Asamblea Nacional también se han enfrentado a la violencia política, por el simple hecho de ser mujeres, por hacer bien su trabajo, por demostrar excelencia y también por demostrar capacidad. No permitamos que mientras más crezca nuestra participación y representación, aumente la violencia política en nuestro país. La participación política de las mujeres no es una conquista o un desafío. Por el contrario, la participación política de las mujeres en el Ecuador y en el mundo es un derecho, y ese derecho no estamos dispuestas a endosarle a nadie. Afortunadamente, esta gigantesca ola de apoyo que recibí no tuvo ni banderas políticas, no tuvo edad, no tuvo género, porque la verdadera solidaridad no discrimina. Esta vez la violencia se manifestó de frente, con descaro y sin la más mínima vergüenza. Pero no siempre es así. Los cobardes también se escudan en el anonimato y sus acciones no tienen límites. No les basta con denigrar a la mujer, tampoco infunden mentiras con el ánimo de dañarnos, de perjudicarnos en nuestros trabajos, por ejemplo, inclusive poniendo en riesgo la estabilidad de nuestras propias familias y de nuestros hijos, porque yo también tengo hijos. A eso nos enfrentamos, pero la respuesta sigue siendo la misma. No les tememos, al contrario, eso nos hace a todas más fuertes y valientes. Finalmente, frente al insulto por denunciar la crisis penitenciaria que vive nuestro país, mi respuesta seguirá siendo la misma: exigir transparencia, que los cobardes sepan que las mujeres somos un solo puño. Gracias, presidente. Gracias, colegas de asambleístas.